Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo hermoso, me encantó. Vean nada más qué bonito mantón tejí. Acuérdense que ya estamos a muy pocos días para festejar a mamá, así que esto va a ser un increíble regalo. O también ustedes se lo pueden hacer para ese día lucir hermosas, ¿no creen? A mí me encantó tejerlo, miren, son ruedas, todas son a ganchillo, a crochet, y unidas por unos centros más pequeños, que son como unas cruces. Está bien fácil, bien bonito. Lo van a poder tejer si quieren en colores combinados o así en un solo color. Pero vean qué bonito. Yo, según le puse poquitas ruedas, pero me quedó grandísimo, pero se ve muy, muy bonito. Y yo pienso que si tienen ustedes un evento especial, pues imagínense ponerse algo así. ¿No está bellísimo? ¿Verdad que sí? Bueno, pues espero se queden conmigo durante todo el tutorial porque les voy a dar el paso a paso y ahora sí, comenzamos. Los materiales para tejer esta chalina vamos a ocupar 500 gramos de hilaza de un grosor medio y un ganchillo del número 3,5. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes empezamos. Iniciar con una hebra de nuestra hilaza y el ganchillo. Vamos a hacer ruedas. Vamos a iniciar por el centro, tejiendo 5 cadenitas, cerramos en círculo, subimos con 3 cadenitas y dentro de nuestro aro vamos a tejer 24 puntos altos. Vamos a contar la cadenita de inicio como el primero. 1, vamos a sacar 2 y luego 2, 3, 4, 5, como son muchos vamos a ir apretando para que nos quepan, son 24, 19, 20 y los vamos recorriendo, 21, 22, 23 y 24. Cerramos en círculo, tomando nuestro primer punto con un punto deslizado. Ya nos quedó la ruedita. Ahora vamos a tejer 22 cadenitas al aire. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cadenitas. Dejamos un hoyito y prendemos en el que sigue. Nuevamente 22 cadenitas y prendemos en el que sigue con medio punto, así toda la vuelta. 22 cadenitas y prendemos. Antes de pasar al siguiente paso, necesitamos revisar que tengamos de estas orejitas, tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, ya que tenemos nuestras 12 orejitas, nos vamos a deslizar. En la primera que tejimos, vamos a tejer puntos deslizados hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a tejer un punto deslizado en cada cadenita. Es que este color es negro, espero no les cueste trabajo. Siento que no se ve tan bien, ya hasta cambié la luz, a ver. Pero es que negro es muy elegante, tenía mucho tiempo que no tejía negro. Bueno, miren, ya llegué hasta la parte de arriba de mi orejita. Ahí está. Un poquito a un lado porque voy a tejer el abanico. Subimos 3 cadenitas y vamos a tejer dentro, vamos a tejer 2 puntos altos y con la cadenita de inicio van a ser 3. 3, 2 cadenitas y 3 nuevamente para formar el abanico. 1, 2 y 3. 2 cadenitas. Y nos seguimos a tejer a la siguiente orejita.
Son tres puntos altos. Una, dos y tres. Dos cadenitas. Nuevamente tres. Una, dos y tres puntos altos. Dos cadenitas y en el siguiente. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Al final tenemos que tener 12 abanicos unidos con dos cadenitas. Miren, así nos va a ir quedando. Ya se va formando esta ruedita. Quedan preciosas. Entonces terminamos dos cadenitas y un punto deslizado. Ya llevamos una, dos y tres vueltas. Vamos con la cuarta. La cuarta vuelta la tenemos que empezar a la mitad de estas cadenitas. Entonces vamos a voltear nuestro tejido y nos vamos a deslizar dos puntitos. Uno y dos. Para quedar en el centro. Volteamos. Miren, ya estamos en el centro. Ahora vamos a subir dos cadenitas y en medio del abanico volvemos a tejer otro igual. Es uno, dos y tres. Dos cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora dos cadenitas y medio punto. En donde están las dos cadenitas. Dos cadenitas y abanico. Una, dos y tres. Dos cadenitas y tres. Una, dos y tres. Va a ser igual, lo único diferente es que vamos a poner un medio punto en medio. Son dos cadenitas medio punto, dos cadenitas abanico. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Pues, ¿qué les parece? Se va viendo muy linda, ¿verdad? Bueno, aquí ya terminamos con un punto deslizado. Acuérdense aquí donde iniciamos la vuelta. Aquí abajito de donde empezamos. Ahora vamos a subir tres cadenitas. Esta es la última vuelta, ¿eh? Es una, las cadenitas 2, 3, 4 y vamos a hacer la 5 y última vuelta. Tres cadenitas y vamos a tejer un punto alto. Tres cadenitas y vamos a tejer un picot. Es una bolita, ya vieron que queda arriba. Nuevamente otro punto alto. Y un picot. Ahí vamos, dos. Vamos a tejer cinco, pero el de en medio le vamos a poner, en lugar de tres cadenitas, le vamos a poner cuatro para que nos quede un chiris más larguito. Tres. Con este serían cuatro. Y 5. Tres cadenitas y prendemos aquí en el medio punto. Nuevamente tres cadenitas y volvemos a tejer el abanico aquí en medio. Con sus bolitas arriba, ¿sale? Así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. No olviden que el de en medio lleva una cadenita de más para que nos quede así más picudito. Miren, ya tengo terminada mi ruedita. Vean qué bonita quedó. Bueno, vamos a tejer varias de estas y las vamos a ir uniendo. Ahorita quiero que tejan una igual y que no terminen estas dos últimas onditas en la última vuelta para que les enseñe a unirlas, ¿sí? Vean qué bien quedó. Ya cuando se plancha queda preciosa. Les voy a enseñar a tejer esta rueda. Les voy a enseñar a tejer las medias ruedas que son para la parte de arriba. Y les voy a enseñar a tejer unas más pequeñitas que son para el centro de nuestras ruedas para unirlas. Van a ver qué bonito va a quedar. Bueno, ya tengo esta rueda terminada y esta
que nada más no le tejí las últimas dos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí en el centro, ¿se acuerdan que en el abaniquito del final, en el del medio poníamos cuatro cadenitas? Pues con esa es donde vamos a unir en la parte de acá. Sí, yo voy a empezar, tenemos que dejar una y aquí en esta empezamos a unir. Fíjense, unimos en la parte del centro, también de aquí. Uno, dos, en la parte del centro metemos y sacamos con un punto deslizado. Tejemos dos cadenitas y seguimos tejiendo el abaniquito como nos toca. Ya habíamos tejido tres palitos. Vamos a tejer el 4 con su bolita. Y el quinto también. 1, 2 y 3 con su bolita. Y tejemos 3 cadenitas y unimos acá. Ahora vamos a unir el otro lado. Son 3 cadenitas. Empezamos a tejer el abanico. 1. Con su bolita. Dos. La bolita. Y acuérdense que en el tercero es donde unimos dos cadenitas y vamos a unir en el del medio de acá. Es 1, 2 en el tercero. Acuérdense que hicimos más larguito la bolita, el picot, entonces ahí es donde unimos y seguimos tejiendo. Dos cadenitas, cerramos aquí. 1, 2 y... Ay no, aquí no hacemos cadenita, perdón. Hacemos nuestro otro punto alto, las 3 cadenitas para el picot. Nuevamente otro punto alto. La bolita y terminamos con 3 cadenitas y punto final, ¿sale? Fíjense cómo nos quedaron unidas con estas dos larguitas, es donde unimos así. Bueno, vamos a unir una tira primero y luego vamos a ir uniendo abajo. Yo ahorita les voy a enseñar el mío que ya tengo unido para que vean de qué forma se va uniendo. A veces vamos a unir nada más dos, pero cuando ya llevemos más bolitas, las vamos a tener que unir de este lado y de este lado. Ahorita yo les voy a ir explicando, no se preocupen. Vamos a hacer nuestras rueditas e inmediatamente les enseño de qué manera las vamos a unir. Ya estoy súper adelantada y vean todo lo que he unido. Entonces vamos a empezar uniendo 1, 2, 3, 4 y 5 ruedas únicamente de estos dos lados, ¿sí? Luego vamos a unir, primero son 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Ahorita esta de arriba les explico. Entonces, la cuarta la vamos a unir de estos lados, pero ya la segunda hay que unirla acá y unirla acá. Tengan mucho cuidado porque hay que dejar una ruedita entre unión y unión, ¿sí? Lo mismo esta, la vamos a unir de acá y vamos a dejar siempre una de base, porque ahí vamos a poner un centro como este, que ahorita les voy a enseñar a tejer, que está muy sencillo y es lo que va a unir nuestras cuatro ruedas. Entonces, ¿ya se fijaron? Primero son 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Bueno, ahorita les voy a enseñar a tejer. Vamos a llevar aquí en la parte de arriba, son 1, 2, 3 y 4 medias ruedas que ahorita les voy a enseñar a tejer. Se tejen completamente igual que estas, pero únicamente con 7 ondas, 7 orejitas, ¿sí? Ahorita la vamos a hacer juntas y también les voy a enseñar a tejer el centro de estos centros chiquitos para ponerle en los espacios grandes.
Está quedando hermosísimo. Vean, con 7. Está quedando muy, muy bonito. Vamos, le estoy dejando de tarea que me hagan estas. Son 5 y 4, 9 y 3, 12, 14, 15 ruedas. Si ustedes lo quisieran más grande, entonces tendrían que poner una más aquí, más aquí, más aquí. En lugar de 5, aumentarle a 6 y seguirse tejiendo, ¿sale? A mí me pareció súper bien de tamaño. Ahorita que ya terminemos los centros y las medias ruedas, lo medimos para que vean de qué tamaño está y está quedando hermosísimo. Bueno, entonces ahorita vamos a tener la clase de la unión pequeña y de las medias ruedas. Bueno, ahora les voy a enseñar a tejer las medias ruedas. Miren, yo ya hice todas. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Pero primero quiero que la tejamos juntas. Vamos a tejer lo mismo, los 24 puntos altos y únicamente vamos a tejer de estas orejitas 7. Yo ya tengo adelantado ese paso y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo es igual, 24 puntos, 22 cadenitas prendemos, 22 cadenitas prendemos, dejando un hoyito, lo mismo que tejimos en los enteros. Así vamos a tejer estas medias ruedas. Ahora miren, para no cortar nuestro hilo y nos quede la última vuelta por el lado derecho, lo que vamos a hacer es deslizarnos toda la ruedita hasta llegar acá. Entonces nos vamos a deslizar así. Un deslizado en cada punto hasta terminar, hasta llegar a donde está nuestra primera orejita. Ahora nos vamos a deslizar hacia arriba como le hacíamos en la entera, en la que hicimos grande. Nos vamos a deslizar igual hasta llegar a la mitad de la primera orejita. Siempre deben de tomar el mismo lado de la cadenita para que les quede bien parejito. Bueno, aquí que no les quede muy arriba, que les quede un poquito como un punto antes. Vean. Ahora aquí vamos a tejer la primer vuelta de abaniquito. ¿Se acuerdan que hacíamos 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos? Y para pasarnos al que sigue, tejíamos 2 cadenitas de separación. 3 cadenitas y nuestros puntos altos. 1, bueno, con la cadenita de inicio son 2, 3, 2 cadenitas y nuevamente 3. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y nos pasamos a la siguiente orejita. Y volvemos a tejer lo mismo. Así vamos a tejer hasta tener los 7 abanicos, uno en cada orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volteamos nuestro tejido, nos deslizamos hasta el centro del abanico y vamos a tejer la siguiente vuelta, ¿se acuerdan? Que era abanico y luego 2 cadenitas medio punto, 2 cadenitas abanico. Si se fijan, estamos tejiendo lo mismo que tejíamos en la rueda completa, pero únicamente con 7 ondas. Y aquí si nos regresamos, volteamos nuestro tejido para regresarnos. Entonces son 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. Abanico sobre abanico, 2 cadenitas. Prendemos con medio punto a la mitad. 2 cadenitas y nuevamente abanico. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y 3. 1, 2 y 3. Así toda la vuelta. Bueno, la media vuelta más bien. Miren, ya terminé mis 7 abaniquitos con medio punto en medio. Ahora, la siguiente vuelta, que sería la última, la de las coronitas, vamos a tejer 3 cadenitas
y vamos a empezar a tejer. ¿Se acuerdan cómo tejíamos? Que tejíamos un punto alto, tres cadenitas y el picot. Uno, dos, el tercero, acuérdense que lo hacíamos un poquito más larguito, lo hacíamos de cuatro cadenitas. Les quiero decir, aquí yo ya tengo que unir mi otra media ruedita. Entonces voy a ver, ya me toca, este es mi derecho y este es mi revés. Tienen que fijarse que todas las rueditas, ya sea medias ruedas o enteras, o los centros que ahorita les voy a enseñar a tejer, todos estén por el lado derecho. Bueno, este ahorita tengo que seguir tejiendo todo, 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 y tengo que unir las dos penúltimas, porque la última la vamos a dejar para unirla con el centro, ¿sí? Entonces voy a seguir tejiendo con los abaniquitos hasta llegar acá. Dejamos tres. Aquí ponemos cuatro cadenitas. Bueno, todo igual lo vamos a seguir tejiendo. Y ahorita nos vemos hasta que falten tres coronitas de tejer para que les enseñe cómo uno de este lado. Miren, ya me faltan únicamente tres coronitas. Acuérdense que estas dos son las que vamos a unir acá, dejando esta. Porque el centro, el chiquito que ahorita les voy a enseñar a tejer, va unido de acá y de acá, ¿sí? Entonces aquí hay que dejar este libre. Entonces voy a unir esta con esta y esta con esta, ¿sí? Acuérdense, de la misma forma que uníamos, uniendo la parte del centro de nuestra coronita. Igual, igual como hicimos todo el cuerpo del chal, así vamos a unir nuestras medias ruedas. Y estas medias ruedas únicamente van a ir en la parte de arriba del chal. Ahorita se los voy a presentar todo para que contemos juntos cuántas llevan y en dónde van, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Lo mismo que vamos a hacer con los centros, los pequeñitos, que esos son los que van en medio, miren, en medio uniendo los cuatro, y también los lleva la parte de arriba. Ahorita lo vamos a hacer juntas el que va aquí. Bueno, me voy a seguir tejiendo, voy a unir este y este y termino este normal, ¿sí? Con un punto alto a la orilla para que me quede de la misma forma que acá. Ya terminé. Cortamos, acuérdense que terminamos con un punto de orilla como empezamos, ¿eh? Siempre debe de ser lo mismo que tejemos en un lado en el otro. Ahora, vamos a tejer el centro juntas. El centro, yo aquí ya lo tengo adelantado, vamos a tejer igual a 5 cadenitas, cerramos, pero únicamente vamos a tejer 16 puntos altos. Acuérdense que aquí en las rueditas tejemos 24. Bueno, en los centros únicamente vamos a tejer 16. Y esto es porque nada más vamos a llevar 4 lados, ¿sí? Entonces son 16 puntos altos. Cerramos en círculo con un punto deslizado. Tejemos 3 cadenitas. Dejamos un espacio y en el espacio que sigue vamos a tejer la coronita como la tejíamos acá. Acuérdense que era un punto alto, 3 cadenitas para hacer el picot. En el mismo lugar vamos a tejer los 5 puntos, pero acuérdense que el de en medio es el que vamos a unir. Este sería el de en medio. Bueno, voy a tejer uno completo, que es el que va aquí, y ahorita nos vemos en el otro para unir. Antes de seguir, aquí ya terminé mi coronita. Son 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenitas. Dejamos un espacio y prendemos en el que sigue. Ya nos quedaron, miren, el primer lado. Empezamos nuevamente 3 cadenitas, dejamos un espacio y empezamos a tejer la coronita. 3, es coronita o perejil, a estos abaniquitos les dicen de muchas formas. Es que tiene forma de perejil y tiene forma de coronita, así que
Lo pueden llamar como quieran. Ay, Dios mío, a veces se atoran los hilitos. Acuérdense que aquí en el último punto tejemos dos cadenitas y ahora sí voy a empezar a unir en el centro de acá con el otro, con la otra coronita acá y con la otra coronita acá, ¿sí? Con los centros. De la coronita del centro. Entonces unimos así. Yo ya rematé todos mis hilos, nada más me quedan estos que ahorita tejí nuevos. Pero ahorita les voy a enseñar cómo remato yo una forma rapidísima y muy segura para rematar, porque luego si rematamos nada más los entremetemos entre nuestro tejido, llega el momento en que con el movimiento, las lavadas, se nos salen las hebritas y luego ahí andamos con la hebrita de fuera. Entonces yo les voy a enseñar una forma donde pueden rematar y queda segurísima. Ahí quedó la segunda. Ahora vamos a tejer la tercera coronita y vamos a unir la parte del centro. Dos y tres, dos cadenitas y ahora voy a prender acá, en este que dejé libre, en el punto del medio. Dos cadenitas y seguimos tejiendo. Debe de ser en el mismo hoyito. Fíjense que a mí el negro me encanta tejerlo, pero este hay que tejerlo muy temprano porque ya en la noche luego no se ve bien y comete uno más errores. Entonces luego yo este tejido negro lo dejo para el día y en la noche tengo otro de color claro. No sé ustedes cómo lo hagan. Y eso que sí veo bien, ¿eh? Sí veo bien, pero prefiero porque luego cuando me doy cuenta ya tengo por ahí un error y hay que desbaratar, ¿sí? Miren, ya tengo tres, la que va libre, porque va arriba, la que va aquí, la que va aquí. Ahora voy a unir esta de acá. Aquí va una libre porque es la parte de la orilla, porque los otros del centro van a ir unidos por los cuatro lados, ¿eh? Acuérdense que dejamos las coronitas libres y ahí es donde van unidos, vean. Voy a terminar este uniendo acá y ahí nos vemos. Miren, les voy a enseñar cómo remato. Bueno, yo creo que muchas de ustedes ya saben, pero más vale recordarles y las personas que son nuevas, pues no. Miren, yo tengo una agujita de canevá. Esta no está muy grande porque hay otras más grandes como esta, que tiene el hoyito más grande, pero saben que esta no me gusta mucho porque quiero que entre, que tenga un poquito de punta para que entre entre el estambre y se remate mejor. Entonces siempre escojo una más pequeñita, a menos que sea el estambre muy grueso, si pongo esa gordita. Mientras no, entonces aquí está la hebrita, entonces aquí empiezo a meter procurando que vaya entrando entre el hilo, o sea, entre el medio del hilo, para que quede mejor rematado, ¿sí? Ya que lo tenemos así, ensarto mi agujita. Jalo. Y miren, ya quedó la hebrita ahí bien rematada, ¿sí? Sí, no lo vayan a jalar mucho porque entonces nos queda ahí encogido. Debe de quedar perfecto el tejido. Y entonces vamos a cortar un pedacito dejando un chirris, miren, un pedacito, una hebrita. Y con un encendedor, yo tengo este encendedor bien viejito, ay, que lo ocupo para rematar mis tejidos. Y le quemo aquí la puntita, vean. ¿Vean? Queda un puntito negro, por eso hay que rematarlo por el revés. Ahorita no se ve mucho porque el tejido es negro, pero
Y miren, así queda súper bien rematado y aunque lo laven, lo jalen, todo con el uso, no se les va a desbaratar, no se les va a salir su hebrita. Bueno, voy a extender todo mi chal para que vean cuántas medias ruedas tejí, cómo están los centros de aquí, sin unir este lado, cómo están los centros de en medio. Y ahora sí, para que ya hagamos el terminado final de abajo. Bueno, quiero que vean qué bonito quedó. Lo tuve que poner en el suelo porque no me cabía ni en la mesa ni en ningún lado. Vean, ya vamos a hacer un resumen de lo que tejimos. Acuérdense, tejimos 1, 2, 3, 4, 5 ruedas, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Si lo quieren más largo, entonces empiecen con 6, pero yo les recomiendo que no porque sí ya está muy grande. Y luego de medias ruedas tejimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debe de abarcar desde la orilla hasta la otra orilla. De los centros, vean, los pusimos en todos los lados, que son 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y los de la orilla 11, 12, 13, 14 y 15, 15 centros. Eso es lo que vamos a tejer. Los vamos a unir. Vean qué lindo queda. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así y se ve hermosísimo, ¿eh? Yo le voy a tejer un terminado porque la foto que me mandó mi teje amiga que me compartió para que al mismo tiempo se los compartiera a ustedes, tiene una orilla. Pero si ustedes quieren así ya planchado, queda precioso, ¿eh? Porque este sí hay que plancharlo por el derecho y el revés con mucho cuidado. Pero yo le voy a poner una orilla de aquí de cadenitas, 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 como onditas, nada más en la parte de abajo y luego le voy a colgar unas borlitas, ¿sí? Lo vamos a hacer juntas ahorita, nada más que si quise extenderlo y ahorita que lo tengo extendido, explicarles de dónde, de aquí, todo hasta acá y hasta acá. En la parte de arriba ya no vamos a tocar nada. Ya lo empecé, miren, amarré aquí en el primer abaniquito donde está la media rueda de la orilla. Amarré mi hilo en la parte de en medio de la coronita y tejí 15 cadenitas y prendí en la de en medio, con medio punto. 15 cadenitas, prendí en la de en medio, 15 cadenitas, prendí en la de en medio. Y para pasarme a la otra rueda, voy a tejer 20. Ahora nuevamente 15 y prendo acá, 15 y prendo acá, 15 prendo acá. Y para pasarme a la otra rueda, tejo 20, ¿sí? Y así nos vamos a seguir únicamente en el pico. Acuérdense que en la parte de arriba no. Vamos a tejer de esa forma. Y ahorita al final les voy a enseñar cómo vamos a colocar unas borlitas, que esas borlitas las hemos ocupado para muchas cosas, que me encanta. Es que fíjense que pueden poner flecos o pueden poner esas borlitas que se ven más elegantes y más bonitas, ¿sí? Entonces voy a terminar toda mi orilla y ahorita nos vemos para que les diga cómo van las borlas de la orilla. A ver, nada más por último quiero rectificarles. Vamos a prender 1, 2, 3 y 4 en cada rueda y nos van a quedar 3 ondas, ¿sí? Para pasarnos, acuérdense que son 20 cadenitas y prendemos. Pero en todas las ruedas nos van a quedar 3, 1, 2, 3, ¿sale? Y nos pasamos con la grande. 1, 2, 3 y nos pasamos con la grande. Bueno, ya terminé las cadenitas de la orilla. Para la borlita, miren, yo conseguí este cartoncito que mide, más o menos para que, mide 11 centímetros, ¿sí? Entonces, ustedes con un cartoncito, con una libretita, con lo que quieran, van a empezar a enrollar así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. ¿Cómo ven de 10? Yo creo que está bien. No las vamos a poner muy gordas porque si no nos va a quedar muy tosco y queremos que nos quede muy fino y muy bonito. Ahora vamos a cortar dos hebritas más larguitas para amarrarlas. Ay. Una hebrita la vamos a ocupar. Quieren así doblada. No, mejor estirarla. Vamos a amarrar bien, bien la parte de arriba de lo que hicimos ahorita. Ya que está amarrado, lo sacamos del cartoncito
Y con la otra hebrita vamos a amarrar. Aquí tengo la hebrita con la que voy a amarrar. No la junte porque luego la revolvemos. Y un poquito más abajo del amarre le vamos a dar vuelta. Apretadito, pero no mucho, porque ahorita van a ver lo que les voy a decir. Vamos a pasar nuestro gancho a través de ese amarre. Y si lo apretamos mucho, mucho, no, hombre, no vamos a poder. Entonces, sí, apretadito, pero no mucho. Bueno, ya quedó. Ahora con estos dos, ahorita lo vamos a cortar, ¿eh? No se preocupen. Miren, en cada una de las ondas vamos a poner una borlita de estas, así que vamos a hacer varias. Si a ustedes les gustan, una sí, una no, o en todas, o ya saben que también la pueden dejar con las puras ruedas y las cadenas, como ustedes quieran. Acuérdense que es al gusto de ustedes, porque a muchas personas no les gusta o les gusta ponerle flequitos a todo, también puede ser, ¿sí? Bueno, ya amarré aquí a la mitad y con un gancho, pero vamos a buscar uno más delgadito. Aquí tengo uno delgadito, ay, perdón. Miren, tengo uno más delgadito. Aquí voy a meter mi gancho, que es por lo que les decía que no apretáramos mucho. Y estos hilitos con los que amarramos los vamos a pasar a través del nudo para que se involucren junto con nuestras barbitas del mechoncito. Y ahora, estas dos hebritas con las que amarramos, miren cómo quedan paraditas. Entonces, también las vamos a meter, ay, ya perdí la otra, bueno, también a través del nudo, ¿sí? Aquí está, miren, esta que se ve así como que no se pone en su lugar, ahí está. Ahora sí, ya que pasamos todo, entonces ahora sí, con las tijeras, aquí tengo mis chiquitijeras, vamos a cortar parejito. Y nos va a quedar así, ¿sí? Bueno, en cada ondita vamos a tejer una de cada una. Y ya con eso vamos a terminar. Acuérdense de darle su planchadita a vapor con mucho cuidado por los dos lados. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? ¿Sí les gustó? Ay, verdad que está increíble. A mí se me hizo muy rápido, fácil y divertido. A mí me encantó tejerlo. Me gustó mucho el terminado que le puse con los flequitos estos. Lucen muchísimo. Bueno, pues me encantó tenerlas durante todo este tutorial. Muchas gracias a todas mis tejiamigas por estar suscritas a este canal. Y si tú todavía no estás suscrita, suscríbete, activa la campanita, regálame un like y me encanta que me mandes comentarios. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.